Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Gracias por estar hoy aquí. Tenemos el gusto y el placer de recibir en Donostia San Sebastián a Idoia Mendia, nuestra secretaria general. Y a Pedro Sánchez, secretario general de PSOE y próximo presidente del Gobierno. Hoy es un día especial. Es víspera de San Sebastián. Estamos en un año especial. Donostia San Sebastián es la capital cultural europea 2016. Y estamos también en un momento político especial. Después de unas elecciones generales en las que la ciudadanía ha hablado y tenemos un panorama político complejo en España. Una situación que requiere mano izquierda, cintura, diálogo y talante, mucho talante. Pero es en los momentos difíciles cuando se demuestra la capacidad de las personas y la utilidad de los partidos políticos. Y no tengáis ninguna duda, yo estoy convencido que tanto Pedro Sánchez como el Partido Socialista vamos a salir fortalecidos de esta prueba. Porque Mariano Rajoy y el PP saben, lo saben, que aunque ahora se vistieran de lagarteranas o se comprometieran ante la tumba del apóstol Santiago a hacer todo lo contrario de lo que han hecho en estos 4 años de mayoría absoluta, el Partido Socialista no les va a facilitar ni por activa ni por pasiva que sigan gobernando en España. Porque, amigos y amigas, la mayoría de la ciudadanía de España ha votado a favor del cambio. Y ese cambio solo lo puede liderar el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Es el momento ahora, el momento de la mano tendida, el momento de poner en valor lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa. Es el momento del diálogo, es el momento del acuerdo para hacer un gobierno de progreso en España. Un gobierno capaz de unir a las personas y a los territorios para que sigamos conviviendo en paz, en justicia y en solidaridad. Un gobierno con alma y con agenda social, que reponga derechos y libertades, que revierta recortes
y que sostenga, por encima de todo, el estado del bienestar. Un gobierno que trabaje a favor de la economía y el empleo, por supuesto. El empleo va a ser nuestra prioridad en el gobierno, pero que también vele al mismo tiempo por la dignidad de las personas y la justicia social. Estos son nuestros objetivos, los objetivos del Partido Socialista. Están en nuestro programa de gobierno, pero son objetivos que debemos y que tenemos que compartir para que se conviertan en acciones de gobierno. De un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que será el que devuelva la esperanza y la sonrisa a la gente sencilla. Muchas gracias. Y os dejo con nuestra secretaria general, con Idoia Mendía. Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko. Eskerrik asko Pedro Donostiara etortzeagatik, berriro beti zatoz gurekin, beti etortzen zara Euskal Herrira, eta gu oso pozik gaude horrezagatik, ez? Hoy es un día especial para todos los donostiarras, es un día víspera de fiesta, pero casi de fiesta. Mañana es el día de San Sebastián y tú, Pedro, siempre vienes a visitarnos aquí a Euskadi. Eres el líder de todos los partidos que hay en España que más veces nos has visitado y eso es un orgullo para los socialistas vascos porque simboliza un poco el compromiso que tienes con todos nosotros, ¿no? Y decía que es un día de fiesta y, por lo tanto, tampoco me voy a alargar demasiado. Además, seguro que todos queréis escuchar lo que Pedro tiene que contarnos. Pero sí quiero aprovechar este momento, esta ocasión, para compartir con vosotros algunas reflexiones, un poco al hilo de lo que ha comentado Iñaki, ¿no? Porque vivimos unos tiempos de gran intensidad política y unos tiempos nuevos, además. Unos tiempos nuevos que han alumbrado en estas elecciones, fruto también de una sociedad nueva, de una forma de entender la vida nueva, y ese es el futuro en el que estamos abocados a vivir. No es algo coyuntural meramente, sino que ha venido para quedarse. Esa diversidad y esa pluralidad que en Euskadi siempre la hemos vivido, en Euskadi siempre hemos sabido entender la política como los acuerdos, ¿no? Los acuerdos en Euskadi siempre han estado en el meollo, en el centro de la política vasca, y gracias a ellos este país ha ido avanzando. Es verdad que hemos vivido momentos de grandes confrontaciones políticas, pero también si este país ha avanzado tanto es fruto de los acuerdos entre diferentes. Y esa nueva situación política en España requiere también una nueva mirada, indudablemente. No podemos mirar la situación política en España con la mirada del pasado. La tenemos que mirar con los ojos de hoy. Y por eso es tan necesario el diálogo, la mano tendida. Por eso las capacidades que comentaba Iñaki antes, que simboliza Pedro, es la persona que mejor puede encarnar, que mejor puede trabar acuerdos, fruto del diálogo y de la negociación, en este mapa político que ha alumbrado en las elecciones del 20 de diciembre. Porque lo que ha quedado claro también de la configuración del Congreso de los Diputados es que hoy no solo bastan los votos para gobernar, no bastan solo, lo que es más importante es la capacidad de trabar acuerdos, de conformar mayorías de progreso que hagan que este país avance, que dejemos atrás los 4 años del Partido Popular, de vulneración de derechos, de recortes. Eso es lo que hace falta y eso es lo que Pedro está llamado a liderar, y el Partido Socialista Obrero Español es el que está llamado a liderar ese cambio en España, porque nosotros somos el principal partido referencia de la izquierda y eso es una responsabilidad de la que no podemos escaparnos y nunca nos hemos escapado. Los socialistas siempre hemos estado a la altura de las circunstancias y también en esta ocasión lo vamos a estar, porque el Partido Popular está quemado. No, ¿quién va a acordar con el Partido Popular? Lo decía muy bien Iñaki. ¿Qué van a hacer? Prometer y prometer que van a hacer lo contrario de lo que han hecho si ya están demostrando que están haciendo lo mismo que hacían. Tenemos un problema de primera dimensión en Cataluña. ¿Y qué hace Rajoy? Pues ni siquiera llamar al nuevo presidente que gobierna Cataluña. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la forma de gobernar del Partido Popular. Un Partido Popular que durante estos 4 años nos ha acostumbrado al rodillo, a no escuchar
a las mayorías sociales, a decir que no, porque no, a todas las propuestas que se ponían encima de la mesa en el Congreso de los Diputados por las diferentes fuerzas políticas. Estas son las políticas que ha hecho en los últimos 4 años, solo la imposición y el no escuchar. Y no pueden trasladarnos a nosotros la responsabilidad de su incapacidad para trabar acuerdos con el resto de fuerzas políticas. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Y Podemos tampoco es un partido que sume, que concite acuerdos, que sea punto de encuentro entre diferentes partidos políticos, porque es un partido que se ha presentado al día siguiente de las mismas elecciones del 20 de diciembre lleno de líneas rojas. O te pone la línea roja del derecho a decidir, o pone por encima de los intereses de los ciudadanos el interés propio de crear grupos parlamentarios para dar satisfacción a sus propios problemas internos. ¿Dónde quedan las reivindicaciones por los derechos sociales, por las heridas que ha dejado esta crisis en tantas y tantas personas en España? ¿Dónde quedan los problemas de la gente? ¿Qué es lo que le importa a Podemos? Sin embargo, el Partido Socialista es un partido capaz de sumar, de aunar, de ser punto de encuentro entre diferentes sensibilidades políticas. Y nosotros somos los que tenemos un proyecto transformador y de progreso para España. Porque España necesita transformarse, necesita renovarse, necesitamos la regeneración de nuestras instituciones, necesitamos alcanzar la modernidad, necesitamos reformar nuestra Constitución, pero al mismo tiempo también necesitamos desandar mucho camino que se han dado en estos 4 años de regresión en derechos para ayudar a la gente. Por lo tanto, nosotros somos el único partido capaz de alcanzar acuerdos y la primera prueba la hemos tenido esta misma semana con la elección de Patxi López, nuestro lehendakari, como presidente del Congreso. Y esa es una magnífica noticia para los socialistas vascos. Bai. Patxi da orain Kongresuaren lehendakaria, baina baita ere urrengo pausoa izan behar da Pedro Sánchez egitea Espainiako presidentea. Hori bai izango dela, urrengo pausoa. Por eso decía que nosotros somos los únicos capaces de poder formar ese gobierno que la gente ha votado, porque la gente el 20 de diciembre ha votado cambiar el gobierno de España. Ha cambiado y nos ha lanzado un mensaje difícil, porque es verdad que en el conjunto de España no están acostumbrados a esa diversidad política que nosotros aquí en Euskadi con tanta habitualidad manejamos, porque siempre hemos sido muy plurales, ¿no? Pero ahora nos toca a nosotros alcanzar esos acuerdos y te toca a ti, Pedro, alcanzar ese gran acuerdo que sea capaz de formar ese gobierno de progreso y transformación para España, para que podamos salir de la crisis todos juntos, para poder consolidar esa recuperación económica, pero sin dejar a nadie en la estacada, para recuperar los derechos perdidos de la ciudadanía, para fortalecer los servicios públicos, devolver la sanidad para todos, la educación para todos, para generar ese país que tú, Pedro, solías decir en la campaña, de nuevas oportunidades, la España de las oportunidades para los jóvenes, para regenerar la vida pública. Y hoy mismo nos has presentado una batería de un código ético muy poderoso, muy fuerte para nuestros propios diputados, para recuperar la convivencia y el entendimiento entre los territorios de España, porque realmente no se puede continuar con esa ruptura de comunicación entre las instituciones españolas y las instituciones catalanas. Los ciudadanos confiaron en nosotros en las últimas elecciones y los que lo hicieron para que gobernásemos. La gente que nos ha votado, que ha confiado en el Partido Socialista, es para que gobernemos, para que alcancemos acuerdos y cumplamos nuestros compromisos electorales. Para eso nos ha votado. Y tú tienes todo el apoyo, Pedro, de los socialistas vascos para buscar ese acuerdo y alcanzarlo. Y estamos seguros que lo vas a conseguir. Y no puedo terminar más que invitándote, Pedro, a que el próximo 2017, por estas fechas, nos visites nuevamente aquí en San Sebastián, pero ya como presidente de España. Así que te dejo con ese compromiso. Lo haré, Idoia.
pero tú como lehendakari también. Muchísimas gracias, Idoia, muchísimas gracias, Iñaki, Denis, Miguel Ángel, Miquel, Rodolfo, Odón. Hay buenos amigos, hay buenos compañeros con los que he compartido muchos ratos de tertulia, también de trabajo y de ganas de cambiar las cosas en España y en Euskadi. Es verdad que tenemos una cita importante electoral en Euskadi, ya veremos en qué fecha, pero desde luego quiero que sepáis que vais a contar con el apoyo de la Ejecutiva Federal para lograr ganar las elecciones y que Idoia sea la próxima lehendakari del País Vasco. Mirad, es verdad que es la primera vez que vengo a Euskadi después de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, y me gustaría comenzar esta breve intervención agradeciéndoos de corazón vuestro trabajo. Por supuesto, a los alcaldes y alcaldesas, a los concejales, a los diputados y diputadas, en definitiva, a todos los cuadros intermedios del partido, pero sobre todo y muy especialmente a los militantes de base, a todos aquellos que durante esas elecciones lo que habéis hecho ha sido trabajar como siempre, comprometidos con el partido, pegando carteles, repartiendo propaganda, siendo interventores apoderados en las mesas electorales en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Sin vosotros este partido no podría existir. Vosotros sois el corazón y por eso, como secretario general del Partido Socialista, os digo que me siento profundamente orgulloso de vuestro trabajo, compañeros y compañeras. Bueno, no me podía perder estas fiestas. No me podía perder estas fiestas. Vengo con Begoña, con mi mujer, que de pequeña venía a la tamborrada. Y quiero agradeceros el que esté en las vísperas de la tamborrada. También en las vísperas, me comentaba antes Ernesto, el vicealcalde de San Sebastián, de este fin de semana, cuando se va a presentar la Donosti 2016, la capital europea de la cultura, ¿no? Y quería además reivindicar el trabajo tanto del Grupo Municipal Socialista aquí en Donosti, en San Sebastián, como también el de un gran alcalde como Don Elorza, que peleó para que efectivamente San Sebastián fuera esa capital europea de la cultura. Y lo digo porque habéis sufrido, don Ernesto me parece que ya se ha marchado porque tiene responsabilidades institucionales, habéis sufrido durante estos últimos 4 años, antes del pasado 24 de mayo, un gobierno municipal que prácticamente olvidó, abandonó este proyecto que va a situar de nuevo a San Sebastián donde corresponde. Le va a situar de nuevo en el escenario internacional para proyectar valores que son muy nuestros, que son muy socialistas, como el del entendimiento, la convivencia y la integración. Mirad, hoy he empezado el día con un alcalde como Óscar Puente, que sabéis que es el alcalde de Valladolid. Es el alcalde que puso fin a 20 años de León de la Riva. Y lo termino aquí con vosotros, en San Sebastián, en compañía del Grupo Municipal Socialista, en compañía de muchos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas del Partido Socialista de Euskadi. Y quiero deciros que cuando pienso en vuestro trabajo, me viene a la mente una palabra, que es la de entusiasmo. Entusiasmo por partida doble. Entusiasmo, en primer lugar, porque compartimos los valores de la paz, de la justicia social y de la igualdad que definen al Partido Socialista, sobre todo al socialismo vasco. Y también entusiasmo por ver que después del 24 de mayo hay muchas cosas que han cambiado en España. Y han cambiado donde nos gusta a nosotros cambiar las cosas, que es a nivel municipal, en los barrios, en las plazas, en las calles, con concejales y concejalas, con alcaldes y alcaldesas que estáis cambiando la vida de vuestros vecinos y de vuestras vecinas. Nosotros sí escuchamos lo que nos dice la gente. Nosotros sí escuchamos el pasado 24 de mayo que teníamos que cambiar las cosas. Y también hemos escuchado el pasado 20 de diciembre que hay que cambiar las cosas en España. Así que no os quepa duda. Nosotros vamos a intentar, en el momento en el que Mariano Rajoy fracase su investidura, vamos a intentar formar un gobierno progresista y reformista que necesita nuestro país. Y el primer cambio, como decía antes Idoia, fue la elección de Patxi López como presidente del Congreso. Con él llegó el diálogo de nuevo al Congreso. Con él hemos cerrado una etapa oscura, negra, durante la pasada legislatura, de mayoría absoluta del Partido Popular, que confundió su mayoría absoluta con el absolutismo. Gobernó solo y frente a todos. Y por eso, 4 años después, 4 años gobernando de espaldas a todo el mundo, pues lógicamente pasan factura. En Madrid, sabéis,
Ahora andan los periodistas despistados. Andan despistados porque no tienen ninguna noticia sobre las negociaciones de Mariano Rajoy para formar gobierno. Y no es porque el Partido Popular sea discreto, es que no las hay. Porque Mariano Rajoy y el Partido Popular son incapaces de ponerse de acuerdo con nadie salvo con ellos mismos. Por eso, amigos y amigas, nosotros vamos a intentar formar ese gobierno. Y es verdad, como os decía antes, que la pasada semana, el pasado miércoles, se propició ese primer cambio, con Patxi López al frente del Congreso. Y nada más constituirse las Cortes, nosotros presentamos 17 medidas sociales de una agenda social, como antes comentaba Iñaki, que es fundamental, porque no puede esperar un minuto más, después de 4 años de fractura social, de confrontación territorial que ha provocado el Partido Popular, no puede esperar un minuto más el garantizar que, por ejemplo, los españoles tengan el derecho a la calefacción. No puede esperar un minuto más subir el salario mínimo interprofesional, recuperar la universalidad de la sanidad pública, revitalizar la ley de dependencia, derogar la reforma laboral. Tantas y tantas cosas que hemos presentado los socialistas en el Congreso de los Diputados, que será nuestra hoja de ruta en caso de que seamos gobierno. Y yo espero que el resto de fuerzas políticas de la izquierda y progresistas apuesten y apoyen esas 17 medidas que hemos puesto en marcha. Mirad, España necesita hacer frente a grandes transformaciones. Habréis visto que ayer Intermón Oxfam publicaba un informe demoledor sobre la situación de la desigualdad en nuestro país. Se ha multiplicado, creo recordar, por 14 la desigualdad en nuestro país, incluso superior a lo que ha ocurrido en países que han sido rescatados y que están sufriendo y mucho las consecuencias de la austeridad, como es, por ejemplo, el caso de Grecia. Bueno, pues la desigualdad, la falta de oportunidades, como decía antes Idoia, para muchísimos jóvenes, pero también para muchas mujeres y también hombres de 40, de 50 años que ahora mismo están desempleados. La crisis de convivencia y los casos de corrupción que azotan a muchas de nuestras instituciones, tenemos que ponerles fin. Y para eso vamos a necesitar grandes consensos, para esas grandes transformaciones. Y no lo puede hacer el Partido Popular. Lo tiene que hacer un partido con capacidad de dialogar, de tender puentes. Nosotros, amigos y amigas, después del 20 de diciembre habréis visto que no hemos puesto ninguna línea roja. Nosotros no estamos por trazar líneas rojas, estamos por tender puentes. Nosotros no vamos a construir ningún cordón sanitario en contra de nadie. Tampoco vamos a hablar desde atalayas. Lo que vamos a hacer es tender puentes para abordar esas grandes transformaciones que necesita nuestro país. ¿Cuáles son? Mirad, para mí son 8. La primera tiene que ver con la economía. Necesitamos, como os decía antes, hacer frente a la desigualdad. Y eso implica, no sé si habréis visto los datos de Intermón Oxfam, el 1% de la población más rica en nuestro país acumula una riqueza, un patrimonio muy semejante al 40% de la población más pobre en nuestro país. Eso significa que tenemos que reformar nuestro sistema fiscal y hacerlo más progresivo, para que aquellos que más tengan, más contribuyan a las arcas públicas. Eso hoy no ocurre. Bueno, pues mi compromiso es modificar y hacer un sistema fiscal mucho más justo, donde la clase media y trabajadora no tenga que pagar más impuestos, y sí aquellos que más tienen. El segundo tiene que ver con derogar la reforma laboral. No solamente derogar la reforma laboral, sino también aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Mirad, durante estos últimos 4 años, ahora que el Partido Popular tiende la mano y dice que quiere dialogar con el resto de fuerzas políticas, hay que recordar que previo a esa reforma laboral que aprobó el Partido Popular, había un diálogo social, había un acuerdo social entre trabajadores y empresarios que quebró, que rompió la mayoría absoluta del Partido Popular. Nosotros queremos aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que ponga fin a las 3 devaluaciones que han sufrido los trabajadores y trabajadoras como consecuencia de esta reforma laboral. Queremos poner fin a la devaluación de las condiciones laborales de muchísimos españoles y españolas. Mirad, ahora mismo 9 de cada 10 contratos que se firman en nuestro país tienen carácter temporal. La duración media es de 54 días. 1 de cada 3 contratos que se firman en nuestro país, sobre todo la gente joven, me parece que es de menos de una semana su duración. Con eso no se puede construir futuro en España. Por eso tenemos que modificar y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Porque también tenemos que poner fin a la devaluación salarial que han sufrido muchísimos trabajadores. Mirad, en muchas ocasiones se me pregunta, ¿pero por qué vosotros queréis derogar la reforma laboral? No es porque la haya aprobado el Partido Popular. Mirad, eso es lo de menos. Nosotros queremos derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores porque no compartimos los objetivos del Partido Popular. El objetivo del Partido Popular y de Mariano Rajoy es claro. Quiere que España compita en la globalización a base de hacer las cosas más baratas y no mejor. Por eso ha devaluado las condiciones laborales y también salariales de los trabajadores.
Nosotros queremos que España compita en calidad, no haciendo las cosas más baratas. Por eso, en ese nuevo Estatuto de los Trabajadores vamos a hacer distintas cosas. La primera, lo que vamos a hacer es poner fin a la temporalidad. Lo segundo que vamos a hacer es subir el salario mínimo interprofesional. En 8 años, al 60% del salario medio en nuestro país, es decir, a 1.000 euros al mes. Y en tercer lugar, vamos a aprobar una ley de igualdad salarial para que las mujeres cobréis lo que es justo, es decir, lo mismo que los hombres. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista si gobernamos este país en cuanto se constituya ese gobierno. Por tanto, la parte económica es clara. Nosotros queremos una recuperación justa en favor de la clase media y trabajadora. Lo segundo que vamos a hacer es reconstruir nuestro estado del bienestar, recuperar la universalidad y la sanidad pública. Estoy convencido de que aquí tenéis hijos, hijas, parientes que han emigrado fuera como consecuencia de la falta de oportunidades en España. Bueno, pues os quiero decir que en cuanto lleguemos al gobierno, y si llegamos al gobierno, recuperaremos la tarjeta sanitaria al periodo que había antes de que llegara el Partido Popular, que lo recortó a 90 días, es decir, a 6 meses, como lo dejamos los socialistas. Haremos también, amigos y amigas, que se revitalice la ley de dependencia. Me habréis escuchado en muchas ocasiones decirlo, incluso en el debate famoso con Mariano Rajoy, se lo recordé. Le saqué la carta de una familiar dependiente donde se denunciaba el que hasta el año 2011 la ley de dependencia le daba a esa, al paciente, al dependiente, en torno a 420 euros al mes. Ahora mismo muchísimos dependientes están cobrando poco más de 30 euros o 40 euros al mes. Eso es indigno. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es revitalizar la ley de dependencia y ese también será nuestro compromiso. El tercer gran acuerdo que necesita nuestro país es el pacto educativo, que fue quebrado, por cierto, por el Partido Popular con su LOMCE. Esa es una de las 17 iniciativas parlamentarias que hemos presentado. No solamente derogar la LOMCE, sino también reconstruir el pacto educativo que quebró el Partido Popular. Queremos también reconstruir el Pacto de Toledo. Aquí veo a mucho veterano, que seguro está muy preocupado por sus pensiones y por las pensiones de sus hijos y de sus nietos. Habréis visto que durante estos últimos 4 años se ha acumulado un déficit sistemático de la Seguridad Social. Si los socialistas dejamos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, la hucha de las pensiones en 70.000 millones de euros, hoy está en 30.000 millones de euros. Esa es otra razón más para que Mariano Rajoy no siga siendo presidente del Gobierno, porque como siga gobernando, la hucha de las pensiones se quedará a 0 euros. Por tanto, el Pacto de Toledo tenemos que revitalizarlo. Tenemos también, amigos y amigas, que revitalizar nuestra Constitución, actualizarla. Antes lo decía Idoia, y yo lo comparto. Tenemos que reconocer nuevos derechos y libertades en la Constitución. Tenemos que blindar derechos sociales que han sido castigados y recortados durante estos últimos 4 años con la mayoría absoluta del Partido Popular. Y tenemos que articular la España federal en nuestro país. No es normal que el señor presidente del Gobierno en funciones aún no haya descolgado el teléfono y haya hablado con todos los presidentes autonómicos, también con el presidente autonómico de Cataluña. Necesitamos tender puentes. Necesitamos construir puentes de entendimiento entre aquellos que podemos pensar cosas muy distintas, pero necesitamos articular esos puentes de entendimiento. Y creo que también para España y para Cataluña será bueno que haya un cambio de gobierno al frente de la Moncloa. Mirad. La regeneración democrática. Lo decía antes Idoia, la transparencia. Nosotros creemos que hay que hacer de la política un ejercicio mucho más transparente. Lo hicimos desde que fuimos elegidos en esta Ejecutiva Federal hace poco más de 18 meses. Fuimos la primera organización política que firmó un convenio con Transparencia Internacional, que nos hizo en un año pasar del puesto octavo en el que estábamos a ser la primera fuerza política en transparencia en nuestro país. Y siempre os he contado la misma anécdota, el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros, las cuentas públicas del Partido Socialista las podéis ver en la página web del Partido Socialista. Para conocer las cuentas del Partido Popular, pues ya sabéis que la Audiencia Nacional las está investigando. Pero mirad, hoy hemos presentado en el Congreso de los Diputados un reglamento para el conjunto de diputados y diputadas, senadores y senadoras y también eurodiputados, que dice cosas muy sencillas. Dice cosas como que un diputado tiene que dedicarse en exclusiva a ser diputado y que tiene que tener una única remuneración para que no ocurra lo que ha ocurrido durante estos últimos años en el Congreso de los Diputados,
que ha habido diputados del Partido Popular que han convertido al Congreso en un lugar en el que hacer negocios y cobrar comisiones. Nosotros queremos llevar a la modificación del reglamento del Congreso esas exigencias para que en el Congreso no vuelva a haber Gómez de la Serna nunca más. El Congreso es un lugar que debe ser ejemplar. Es un lugar donde se aprueban las leyes que nos rigen y, en consecuencia, los diputados a su trabajo y a cobrar un único sueldo. Amigos y amigas, yo creo que estamos viviendo un momento apasionante. En muchas ocasiones se me dice, oye, Pedro, ¿tú cómo estás? Bueno, yo me siento fuerte. Creo que ahora mismo el Partido Socialista tiene una enorme tarea de transformación, de diálogo, de negociación y de modernización de nuestro país. En los aspectos económicos, en los aspectos sociales y también en la regeneración democrática. Y no os quepa duda una cosa. Yo voy a ser fiel a nuestros compromisos, leal a nuestros votantes y consecuente con lo que hemos venido diciendo durante estos últimos 4 años. Así que, amigos y amigas, a disfrutar de la tamborrada, porque lo mejor está por venir. Muchísimas gracias, amigos.